¿Qué pasó, don Sergio? Entró apenas. Sale, chicos, pues ya como les dije. Vamos sacando su libro de Workbook. Ok, tenemos ahí en la pantalla y en your book, open up the booking page 22. If I remember correctly. Yes, 22 and 23. Yes, 22 and 23. Bien, ahorita te voy a pedir like a routine, yes, like a routine, describe the two images. Dime acciones que ves en de tu images, like a routine. Una que yo te puedo decir, ok, right here, is they watch. Vamos a ponerle, they see. Yes, they see a soccer match. No lo sé, pero así yo lo estoy viendo. Daisy es una rutina. Sí, es una rutina. Right? Ok. ¿Qué otra rutina me puedes decir? Right there. Isa Stadium. Imagine. They eat. That is another good routine. Another routine. They sit down. Another routine. Estudio. Okay. Estudio. They study. Vale, de acuerdo a las imágenes.
Puede ser estudiada porque están estudiando los juegos, están making an analysis. Sale de la primera imagen. En esa primera imagen, ¿sí? Ahora vamos a hacerlo with repetition or objective. They are seeing. Convierte los de arriba a repetition, to objective. See it. Eating. Seeing. La otra sería qué. Sitting down. Sitting down. Excelente. Y estudiando. Exactly. Sitting down and studying. ¿Sí? Entonces, en una están como rutina. They see, they eat, they sit, they study. Es una rutina que haces del diario. ¿Ok? Ahora, de forma progresiva. They are seeing, eating, sitting, studying. ¿Sí? Vean cómo en algo tan simple ustedes pueden hacer the application of these two topics. ¿Ok? These two topics. Sale. Bueno, vamos a iniciar entonces with the exercise. Let me erase this, erase this. Sale. ¿Qué es lo que nos dice esta? Put the conversation in order. Yes. Entonces, ambas imágenes se refieren a la conversación. En una están in the stadium, the other one are in the shop. Ok. Buying, I don't know, souvenirs, a t-shirt, something to remember the time in the stadium. So, allá tienen the number one. Excuse me, we are looking for row B. Row means line. Ok. So, what is the number 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Ok. My recommendation is that you do this. Ok. Put the numbers here. 1, I don't know. 2, 3. Lo estoy poniendo al azar, ok. Ya no sé si se sea, ok. 4. Sí, los pones afuera. Y ya ahorita, ok, checamos, if you are correct, ya cuando estés correcto, entonces ya los pones en el cuadro. Para ver, si te equivocaste, pues no estés ahí encimando los números, ok. So, come on, I'm going to give you, for this activity, 3 minutes. So, 8:30, 8:33.
Sale un minuto más, chicos, y verificamos. Sale, ahora sí, porque el tiempo también apremia y me tengo que poner para terminar these two pages, a ver si podemos, ok. So the number one is right there. Excuse me, we're looking for row B. What is the number two in your solution? It's right by the center, digo, the entrance. Right by the entrance, ok. Este sería el número 2, no importa que esté mal, ok. Ahorita checamos. That is the number 2. It's right by the entrance, ok. Continúa la conversación entonces. Yo le puse después que era la de oh, great, thanks. Do you know where the restroom is? Ok, vamos a ver. Aquí hay otra 2, no importa, no importa. Sí. Vemos cuál va siendo. Aquí lo único que voy a hacer es que le voy a poner una diagonal. ¿Sí? En caso de que vuelvan a repetir esa. Y una diagonal para saber. Ok. Entonces tenemos dos probabilidades. No, yo le puse como 3. ¿Cuál le pusiste como 3? La de... La de, oh, great, thanks. Oh, great. Ok, so para ti esta sería de number 3, ¿sí? Yes. Yes, ok, so ahí ya lo puse. Para ti esa sería de number 3. Bueno, como que vamos haciendo mucho relajo, vámonos mejor rapidísimo a checar cómo quedaría. Bien. Así de la de frente, if you are in your computer, del lado derecho lo vas a encontrar. If you are on your cell phone, lo mismo. Ahí está, en azul. Number one, excuse me, we are looking for row B. La número 2 sería la de abajo, automatically. It's 3 rows down. Ok, este sería the number, de acuerdo al libro, the number 2. Yes, number 3. Oh, great, thanks. Do you know where the restrooms are? That's number 3 for him. They are near the exit by the center court. Okay, so automatically here is the number 4. Yes, the number 5, according to this, is near the exit. Thanks. Yes. Is right by the entrance, that is the number 6. No importa que te hayas equivocado, por eso te dije que lo hicieras así. And the number 7, thank you so much. Have a great day. So, ahí está, ya resuelto.
¿Ya lo copiaron? Oye. ¿Sí? Sale. Bien, ahora con esas mismas frases, ¿sí? Con esas mismas frases, ahora vamos a responder lo de abajo. ¿Ok? ¿Qué te dice? Complete the conversation with expressions in exercise A. ¿Sale? Te voy a ayudar con la primera para que más o menos te des una idea. ¿Ok? Nos dice, excuse me, I am a small sun hat for a girl. Entonces, agarramos la de I am looking for. I am looking for a small sun hat for a girl. ¿Ok? Tomé esta de aquí. Looking for, que significa lo mismo, buscando, buscando, right? But right here is looking for one seat in the stadium, and right here, looking for one sun hat, yes, for a girl, ¿sí? Pero, pues, la puedo utilizar, no problem. The sun hats are over there, on the right. Oh, thanks. Also, okay, also. ¿Qué pondrías en el number two? Y eso es todo. ¿Nada más son dos? Ya, ya lo tienen. What is? What is in the number two? No, no hay idea. Vamos a ver qué nos dice sí. The book. Could a ver. You tell? Exactamente, that one. Could you tell me is one option, correct? Or do you know? Sí, tenías dos posibilidades. So, cualquiera de las dos están bien. ¿Sale? ¿Ya está copiado? ¿Ya? Great. Bueno. Checking information. Okay, in this checking information, remember that. Te lo voy a poner aquí encima. Para que recuerdes what is checking information. Okay. Checking information, okay? This is repeating the information. So, just repeat the information. For example, where is a bank? Ya te contestaba. Walk ahead for one block, comma, it's on the left. Okay. ¿Y qué hacías tú? Could you repeat the information? Okay. So walk ahead for one block, it's on the left. Y ya te decía, yes. And tú contestabas, ah, thank you. Okay, so that is only repetition of information to check if the information you receive is correct. Okay, so ya te estoy diciendo que, de qué trata este ejercicio, all right? Entonces, aquí abajo, ¿sí? Solamente tienes tú que match sentences 1, 2, 3, 4, and 5 with the correct responses A to E.
and it's only the repetition of information. Okay, repetition of information. So, vamos a machear. Okay, ahí tienes ya las respuestas, ahí tienes ya las preguntas. Okay, entonces vamos y ahorita hacemos this exercise to check your repetition. Okay, okay. One more minute. Ok, ya quedamos listos. Sale. Vamos a ver entonces. This exercise is super easy, super. Sale. ¿Cómo está arriba? Porque no sé. No se ve. Ok. Tenemos el number one. Excuse me, do you know where the VIP seats are? What is the answer? E. It's because you didn't repeat the information. Yes. The VIP seats, they are next to the court. Ok, al final yo siento que ya captaron what is the exercise or what is the objective of this exercise. Number two, could you tell me when the game starts? The game, I think it starts at 5 p.m. Okay. Three. Excuse me. I'm looking for the entrance to the gym. Es la B, profe. The entrance, it's around the corner. Yes. Oh, wow. The score is 3-1, Manchester United. Profe, la 4 es la A. Exactly, 3A.
3-1, I can't believe it. And the last one, excuse me, where is the basketball practice? The basketball practice? It's at the May Center. Okay, por eso les dije que estaba súper fácil. Sí, porque solamente repites la última frase. VIP, game, the entrance, 3-1, basketball practice, okay, and that's it. Okay, ¿es para qué? Solamente to check information. Okay, that's it. Eso es todo en este ejercicio. Bien, estas dos 1, 2, 3 lessons that we check, las vamos a echar a andar, es en dos conversaciones. Una que ya está hecha, okay, and another one that we have to create. Okay, bien, siguiente página. Functional language, real world strategy. Complete the conversation, use the words in parentheses. Ok, so las mismas, lo que acabas de ver ahorita en la página anterior, ahorita se repite acá, ¿sí? Ciertas frases. Tienes que poner atención to the words in parentheses. Ok, so if you pay attention to this, we can complete this conversation really good, yes, and in a good way. So, ahí nos dice, excuse me, in parentheses is look for court number 3. I have a tennis lesson. Esa ya la hice, ya la viste en la conversación número 1. ¿Qué iría ahí? ¿Qué pondrías ahí? Excuse me, look for. Looking for? Yes. Looking for court number 3. I have a tennis lesson. Ok, así inicias. Contestan entonces. Of course. The teacher. Wait now. The court is out this door. Ok, ahí tienes, como te dije ayer, indicadores de tiempo que te dicen que es lo que tienes que utilizar. Routines or continuous. Routines or continuous. Ok. ¿Qué pondrías ahí en the number 2? Of course, the teacher, wait now. Is waiting. The teacher is waiting. Great. Now, the court is out of this door. Ahí tienes now. Entonces, ahí ya te indicó a ti, yes, el uso del ing. Great. Out this door, right there, you are checking repetition. Por eso te digo que estás checando lo de las tres lecciones aquí. Out this door. Ok. Could tell the teacher's name. Regrésate a donde estabas en la página anterior y ve una que inicie con could. That is the answer.
Good. Good qué? You tell me. Exactly. Could you tell me? Could you tell me? Could you tell me the teacher's name? And then right there we have repetition. What is the repetition in this question? The teacher's name? The teacher's name? Ay, ya le tapé ahí. Well, it's Yulaine Silva, but we call her Ace. Again, repetition. Ace, great. Just one more thing. No, and where I can get. You know where? Exactly. Nada más te hizo falta algo. Do you know where I can get a towel? Repetition. Sure, no problem. I can get you one for you. Here you go. What is the repetition? What is the repetition, students? A what? Are you what? A towel? Sure, no problem. I can get you what one for you. Here you go. Thank you. Yes, thank you. Okay, so this conversation. Okay, nos dice ahora para finalizar clase, espero que nos dé el tiempo. Yes, use exercise A, lo de arriba, to write a similar conversation using the information below. Okay, y aquí tenemos datos importantes abajo de basketball clinic. When? Tuesday and Wednesday, 3 p.m. to 9 p.m. Where? Main gym. Okay. 18 years old and older. How old? Yes, and entrance, the price, how much, how much. Okay, entonces nos dice que hagamos una aplicación of one conversation like this. Okay. ¿Cómo podríamos iniciar? Agarren la de arriba, ¿sí? Y vamos a empezar a hacer una conversación similar a la de arriba, ¿yes? Sería, excuse me, can you tell me? Bien, bien, bien.
Can you tell me? Can you tell me? Excuse me, ¿eh? Iniciaste bien. Nada más agarra las preguntas que te puse ahí. Can you tell me? Ajá. Can you tell me qué? When is the basketball game? Ahí ya tienes la primera. Charlie, iniciaste bien. Utiliza, por eso te puse esas de when, where, how old, and how much. ¿Sale? Entonces, así iniciamos. Excuse me. Can you tell me when is the basketball game? Sí, anótenle ahí en la A. La segunda sería, of course, the basketball game is. The game is. Ajá. Tuesday and Wednesday, okay. 3 p.m. and 9 p.m. Exactly. Tuesday and Wednesday from 3 to 9 p.m. PM. Ahí está. Muy simple, pero muy efectiva la respuesta. Sí, no tenemos que emplear mucho. Sale, borro esta. Vámonos con how old, porque no nos va a caber todas las cuatro preguntas. Iniciaríamos. Do you know? Ajá. How old? How old is in the game? Do you know how old is in the game? Y ahí ya lo demás. Sure. How old